pillo bien? Sí, sí. Bueno, iba a cerrar para comer y... ¿Necesitas algo? Sí, sí. Bueno, hablar contigo. Sí, yo también. Yo también quería hablar contigo de lo de ayer. Sí, claro, eso también, sí. Que, bueno, me dejé llevar por la situación y quizá malinterpreté... No, eso tampoco. ¿No? No, bueno, quiero decirte que... Solo fue un beso, tampoco pasa nada. Sí, sí. Lo que pasa es que yo lo último que quiero es crear una situación violenta. No, para nada, para nada. Si es que en realidad, pues fue muy bonito. A ver, lo que quiero decir es que me sentí muy halagada y que hacía mucho tiempo que no tenía un pretendiente, que tampoco en realidad lo estoy buscando. Eso me quedó claro ayer, no te preocupes. Ya, Jorge, pero es que no es por ti. O sea, de verdad, yo quiero que entiendas que en mi vida solo hay hueco para un hombre y ese es mi hijo. Claro, claro, sí. ¿Seguro? Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Y que tienes razón, que solo fue un beso, nada más. Nada más. No hay que darle más vueltas. No. Ya está, no, lo dejamos mejor ahí. Lo dejamos olvidado y... Me has asunto olvidado. ¿Qué asunto? Eso. ¿Mañana de papeleo? Sí, para la subvención. ¿Subvención? Sí, una de la Cámara de Comercio, para ayudar a mujeres emprendedoras. La verdad es que tengo muchas papeletas, así que, bueno, espero que me la den porque me solucionaría mucho la vida, la verdad. Eso es maravilloso. Sí. Además, ahora que no tienes a Serafina espantándote los posibles inquilinos, esto lo alquilas en nada. No creo. No, 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 seguro. Hazme caso, ¿eh? Esto se va a alquilar, uf. Cuando menos te lo esperes, estarás rehaciendo tu vida. Y yo olvidándote del mercado, que lo único que te ha hecho han sido darte quebraderos de cabeza. Que no, Jorge, que no me has entendido. Que es que no voy a alquilar el puesto. Una de las condiciones de la subvención es que yo tengo que llevar el negocio. ¿Vas a llevar tú la droguería? Por eso me alegro mucho de que, bueno, todo haya quedado arreglado entre tú y yo, porque si las cosas van bien, pues voy a estar aquí, pues, todos los días. Pues cruzo los dedos para que te den la subvención. Sí, gracias. Es un gusto tenerte como amigo, de verdad que sí. Voy a quitarlo. Thank you.